mandamientos. Durante estos días del capítulo general, buscaremos juntos cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de nuestra congregación? Yo creo que quiere algo más que cumplir los mandamientos. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. ¿Qué disposición traemos para trabajar en estos días guiados por el Espíritu Santo en la obra del corazón de Jesús? Creo yo que debemos de ponernos en las manos de Dios para superar cualquier obstáculo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús: el anonadamiento, la humillación, la obediencia. Todo esto habla San Pablo de ustedes, son los sentimientos de Cristo. Entonces nosotros tenemos que pedirle esto al corazón de Jesús. Después de que llegaron a una actividad apostólica, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Yo creo que también Jesús nos invita hoy a estar con Él, a reflexionar lo que ha acontecido durante estos 4 años, a estar con Jesús, a reflexionar con calma, en paz. Dejar por un tiempo las tareas de todos los días. Vamos a estar con Él y con nosotros para hacer un serio discernimiento, para buscar cuál es la voluntad de Dios. Hoy también nosotros somos necesarios en la obra del corazón de Jesús. Nosotros también fuimos llamados a colaborar con nuestras personas y talentos que Dios nos dio para trabajar en esta querida congregación. Acudamos a la Virgen María de Guadalupe, que es la primera interesada en la obra de su Hijo Jesús. El corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe nos estarán acompañando durante estas 3 semanas de trabajo, de encuentros, de reflexiones, de aportaciones. Tome y coma todos de Él. Tome y beba todos de Él. Comenzaremos una tarea en la cual Dios tiene la iniciativa y nos brinda su gracia. Nosotros somos colaboradores. No quiero olvidar el Salmo 126. Si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los constructores. Estamos aquí por voluntad de Dios y teniendo bien claro el lema de este 14 capítulo general: reencontrarnos en el corazón misericordioso de Jesús como discípulos y misioneros en el camino. Durante estas 3 semanas oraremos, estudiaremos, compartiremos y analizaremos nuestra realidad, nuestro caminar. Y estaremos en una búsqueda sincera de la voluntad de Dios a la luz de la fe. Y siendo las 13 horas con 50 minutos, declaro abiertos los trabajos del 14 capítulo general ordinario MSC.